Aquí estamos comenzando la rutilla de hoy, con bastante viento de poniente. Ahí viene ya el agua, mañana da bastante lluvia. Vamos para allá. Hoy se presenta una ruta guapa. Vamos a ver. ¿Qué tal va? Estamos en la pista de los Hornillos. Y está espectacular el día. Este es el sendero que nos lleva a los Llanos de Galicia, paralelo al barranco del Parrón, que está un poquito más adelante. Bueno, aquí a la derecha sube el barranco del Parrón. Lo cruza y aquí sube hacia la Lastra. Estos son los Llanos de Galicia. Zona de jabalí. Esperemos que no se nos aparezcan. Si se aparece, que le guste el rojo. No, si aparece, ya sabéis, a subiros al árbol que podáis. Si os da tiempo. Y si no, a correr en zigzag. Pero eso ataca, no. Atacan si están acorralados, ¿no? Claro. O si tienen crías. Vete tú delante. No, gracias. Qué valiente. No sé el camino. Qué valiente. Si no tienes pérdida, tú sigue por aquí. Aquí hay siempre un pozo, un sitio donde se acumula el agua y vienen todos los bichos a beber. Sí, aquí hay muchas. Cuidado ahí ahora, que resbala un poquito. Bueno, ahora no sé, pero cuando está mojado no veas. Mira, este es el barranco de los Jabazos. Bueno, esta bajadita hay que tener un poquito de cuidado. Siempre se da algún resbalón, pero bueno, controlado, ¿no? Cuando empieza a llover se llena absolutamente todo de unos helechos enormes y este barranco va a salir ahí a la Lastra arriba. Ahí están los compañeros llegando a las Piedras del Jabato, un lugar espectacular.
Mira los jabalíes lo que trabajan, ¿eh? Pero mira dónde suben. ¿Cómo suben los bichos hasta aquí? La parte donde no nos muerden a nosotros. ¿Cómo suben los bichos? Ahí. Que no vayas a ser como José, que cuando él se cayó lo dejó para atrás. Suelte por aquí. Ponte allí. Sí, sí. Este lugar es espectacular. Estas son las piedras del Jabato, ya estamos arriba. Aquí está el barranco del Jabato, aquí abajo, que va desde el mar hasta el Vientebeo. Y allí enfrente tenemos los Llanos de Galicia y están las ruinas del Cortijo de Alejo. Es un sitio muy bonito y dentro de unos días, cuando empiece a llover, todavía más, porque toda esa subida que está ahora mismo muy seca se llenará de helechos verdes y frondosos. Espectacular, vendremos en invierno. Están los pinchos afilados. La chocolata. Buen pateo nos estamos metiendo hoy. Estamos subiendo el sendero de los helechos en García Aldave. Qué día más bueno. Eso sí, con mucho viento, pero aquí en este sendero está muy protegido y no se nota. Subiendo a la Tortuga, en el Monte del Renegado, un antiguo búnker de los años 40. Exactamente. Thank you.
por aquí. ¿Dónde va? Desde luego. Espera, espera hasta que te coja el campo. Le doy un abrazo cuando paso por aquí. ¿Qué pasa, amigo? Aquí estamos. Somos los dos abuelos de aquí del bosque, la Cornoque y yo. Por aquí discurre el arroyo de Calamocarro. Hay alguna pocita todavía con agua, muy poca, pero vamos, dentro de poco tiempo, de unos días, ya empezará a correr el agua. Así que vengan las lluvias, que están aquí a la vuelta de la esquina, y estará otra vez espectacular. Muy bonitas. Estas naranjas ácidas son ideales para hacer mermelada. Sale riquísima. A ver si este invierno hacemos un día una mermelada con algunas naranjas de estas. Mira los pajarillos como cantan. Aquí es el sendero de las adelfas. Hay muchísimas adelfas aquí en el barranco de Calamocarro. Y son muy bonitas. Ahora ya no tienen flores, pero en primavera. Una ruta muy bonita, como siempre las rutas que tenemos aquí en Ceuta, y acompañado de buenos amigos, ¿qué más se puede pedir? Así que nada, seguimos. Prohibido rendirse.